Buenos días, bienvenidos a esta sesión 15, fotografía panorámica envolvente y 3D, aunque el orden no va a ser este. Tenemos primero la 3D, luego la panorámica y luego la envolvente. Esta semana hemos estado bastante ocupados, hemos estado llevando la exposición del SOS Paisajes de Mar a Calpe, ahora mismo está en Calpe, en el aula de cultura. Y la que viene se plantea también complicada. Vamos a estar, bueno, hemos integrado también la web de Fotógrafos Solidarios, está ya dentro de la web de Aifona. Y está concebida esta iniciativa pues para ayudar a cualquier fotógrafo que esté en apuros, que tenga pues cualquier tipo de problema, de crisis. Digamos que es una ayuda, un soporte a fotógrafos que lo necesiten. El 3 y el 4, martes y miércoles, estaremos en Tolosa con la exposición Naturaleza Humana y con una ponencia sobre la fotografía como herramienta de conservación. Y después pues estaremos acabando la sesión para, claro, para el sábado que viene. Tenemos aquí compañeros ilustres, no solo nos acompaña Jordi Clariana, que es el ponente especialista para la Masterclass, tenemos compañeros de Mallorca como Juan y Rosana, que han venido a visitarnos. Y allí, bueno, pues los conocimos también haciendo el SOS y en algunos cursos. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es la fotografía, en este caso, la primera parte, la fotografía 3D. Hemos salido con distintos equipos a hacer distintas pruebas. Desde coger una cámara, una simple cámara compacta y hacer dos fotos intentando no movernos mucho del sitio, hasta llevar una regleta con dos cámaras réflex, una regleta para poder variar la distancia entre las dos cámaras y obtener dos fotos, digamos, dos vistas del mismo lugar desde dos perspectivas ligeramente distintas. De forma que luego visionemos cada foto con un ojo, se trata de eso. Ahora vamos a ir explicando un poco cómo funciona esto del 3D. Sabéis que nosotros vemos en 3D porque nuestros ojos están separados, entonces es lo que se llama visión estereoscópica. Podemos calcular distancias, pues como hacen los animales. Los animales que tienen los ojos muy laterales, suelen ser animales que no son depredadores, son animales que son presa. Entonces tienen un campo de visión muy amplio y no necesitan calcular distancias así muy, muy, muy precisas, porque no cazan, son cazados. Entonces lo que necesitan es tener una visión del entorno. Los depredadores, como los leones o los lobos, o nosotros, tenemos los ojos muy frontales, de forma que va a haber una gran coincidencia de ángulo entre los dos y podemos definir pues, que una columna está a 5 metros o que la altura del techo es tanto, porque sí que tenemos que calcular distancias. Es fundamental a la hora de cazar saber a qué distancia está la presa y si va a ser accesible o no. Es esa separación de los ojos que se llama diplopía lo que hace que veamos en 3D. La fotografía estereoscópica, que no es nada nuevo, se inventa en 1840. Y de hecho estuvo muy de moda, muchísimo más de moda que ahora, poco después de ser inventada. Así que lo que vamos a ver pues no es nada, no es ningún invento moderno, ni mucho menos. Esta es una máquina que hemos encontrado en Alcoy, que está dentro de un establecimiento, pues el hombre la compró como una antigüedad y la tiene allí como atracción turística. España típica, visión estereoscópica y entre paréntesis el relieve, para que no se sepa lo que es, claro, porque antes decía visión estereoscópica y esto qué es. Entonces, entre paréntesis aclaraban que era el relieve. Y digamos que el modelo es Martevisión. Está basada en una visión por binóculos, es decir, que ahí aíslas perfectamente lo que ve cada ojo. Y dentro, como veis, hay pares de diapositivas realizadas en 3D, es decir, tomadas con dos cámaras en paralelo, de forma que cada cámara produce una diapositiva ligeramente distinta a la otra, variando el ángulo. Cuando cada ojo percibe una por separado, pues estás viendo ese efecto tridimensional de profundidad. Ahora vamos a ver algunas imágenes realizadas para entender un poco esto. Esta imagen ya requiere del uso de las gafas 3D. Los que llevamos gafas, que es más incómodo, pues o nos las ponemos encima o las ponemos detrás, como sea más cómodo. Veréis que entonces percibís como distintas distancias en la fotografía. Es decir, hay un primer plano que se separa del fondo y sobre todo esa segunda línea muy definida que son los árboles, esa línea de pinos que hay detrás, se separa mucho de la sierra. Esta es una vista recién hecha de la Font-Roja. Queríamos encontrar amapolas, pero es muy pronto. Hay que esperar como 2 semanas. Aquel que esté interesado en volver a este paraje es el Mas del Gelat y pues en 2 semanas yo creo que estará ya lleno de amapolas y puede ser curioso ir allí. Ya os digo que esta en concreto sí que está hecha con una regleta, con dos cámaras, pero con una compacta simplemente o con una réflex, haciendo la foto, teniendo mucho cuidado, moviéndose unos centímetros, 6, 7, 8 centímetros y haciendo otra foto, vamos a conseguir este efecto de tridimensionalidad
que es lo que se llama un anaglifo. Vamos a crear un anaglifo con la ayuda de un programa, de un software, y después con unas gafas anaglifas, es decir, disociando los colores, que es lo que hace el programa, a cada foto le asigna un color, a la de la izquierda rojo, a la de la derecha azul. Pues al ponernos las gafas, cada ojo ve una foto distinta y el cerebro las junta. Esta, digamos que rudimentariamente, es la base de la fotografía 3D. Hay cámaras que son 3D. Uno de los compañeros, Vicente, que gentilmente y amablemente ha traído gafas para toda la audiencia, es propietario de una de estas cámaras, de una Fuji 3D, no sé exactamente este modelo. Pero bueno, ya veis que lleva dos objetivos separados y que en el momento que haces clic, la cámara está captando dos fotos fusionadas, un anaglifo. Yo recuerdo haber practicado este tipo de fotografía con diapositiva, con un compañero que vive muy cerca del establecimiento al que voy yo aquí en Alicante, y pues le veía con su regleta y dije, ¿qué haces? No sé, ya lo verás cuando lo proyecte. Y cuando iba a su casa y tenía dos proyectores que le había costado mucho calibrar, te ponía las gafas y veía las diapositivas en 3D. Aquello ya era una novedad increíble. Así que podemos hacerlo de varias maneras. Podemos utilizar una cámara especial, como acabáis de ver, una compacta de dos objetivos, que haces una imagen ya combinada de esa captura. Emplear dos cámaras, eso sí, tiene que ser del mismo tamaño, con la misma óptica. Una de las cosas curiosas es que cuando fuimos a hacer las fotos, venga, pues dos full frame. Yo me llevé la mía, que la veis aquí, y Rubén tenía una 5D. Venga, pues vamos a ponerlas juntas. Pues resulta que no estaban a la misma altura. Entonces tuvimos que pedir otra 5D sin motor ni nada para que estuvieran exactamente a la misma altura. O sea, no solo deben ser full frame, sino que deben ser idénticas para que no haya ningún desfase de altura ni de nada y la foto sea muy coincidente. Y si vais a hacer algo en movimiento, por ejemplo las palomas que están en un parque y despegan, o utilizamos una cámara con dos objetivos, o si utilizamos dos cámaras tenemos que unir el disparo. Tenemos que disparar las dos a la vez, llevar los cables disparadores o poner la mano ahí y ser muy preciso en el momento del disparo, porque cualquier retardo en una velocidad tan rápida, en un movimiento tan rápido, causaría ese desajuste de movimiento y sería muy evidente. Entonces es mejor unir los disparadores de forma, o con un pocket wizard o con un disparador a distancia, de forma que las dos cámaras disparan a la vez. Y esto no se puede hacer con una cámara realizando dos tomas, porque ya tendríamos un retardo y no se puede. Es decir, cuando usemos una cámara sola, desplazándola en una regleta o así a ojo, haciéndolas coincidir, no podremos hacer sujetos en movimiento, que se desplacen rápido porque no va a estar en el mismo sitio. Pero sí podemos hacer macro de flores y podemos hacer muchas cosas. Esta es una vieja regleta, que es la que he utilizado para hacer estas fotografías, que una de ellas ya la habéis visto. Entonces tiene una base para trípode, hay que nivelar muy bien el conjunto. Y luego, como veis, tiene como tres sitios donde poner las cámaras. Es decir, que puedes regular bastante bien a qué distancia está una cámara de otra. En general, hay una fórmula, se recomienda que sea que le separes un 30% de la distancia al primer sujeto que aparece en la foto. Si no os acordáis de la cifra del dato, un 3%, perdón, ¿qué he dicho? Un 30, no, 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 un 3%. 3%. Si por alguna cuestión no os acordáis del cálculo, podéis simplemente pensar que si el sujeto está a 4 o 5 metros, podéis poner las cámaras más o menos en paralelo, que ya se va a ver en 3D. Pero cuanto más os acercáis para hacer macro o fotografía de aproximación, pues de una flor o de un detalle o de un caracol, cuanto más inclinéis las cámaras, cuanto más las converjáis, más sensación de 3D tendréis, más exagerada va a ser. Si no, puede parecer un poco plano. Bueno, pues esta regleta ha resultado ser de lo más útil. Aquí la veis con dos cámaras, así probándola, viendo a ver un poco si soporta bien el peso y el trípode lo soporta bien. Tened en cuenta que si lo utilizáis así de descentrado fuera del trípode, el trípode está muy bien abierto, muy bien posicionado. Y los cables disparadores ayudan mucho. O sea, disparar a la vez dos cables disparadores es más sencillo que de botón. Estás más pendiente de la escena y cuando ves que algo sucede, es como más intuitivo. ¿Veis que de altura no casan exactamente? Es solamente una prueba, es decir, este día no hicimos fotos, no estamos haciendo fotos, estamos simplemente pues viendo la regleta, qué tal funciona. Luego veréis algunas fotos ya in situ haciendo. Lo principal es esto, ¿veis? La cámara puede estar muy junta, puede estar muy separada, puedes hacer converger los objetivos. Bueno, me gustó el sistema de la regleta. Tened en cuenta, yo no sabía nada de esto hace una semana.
Bueno, fíjate, aquí menos mal que está escrito. Luego lo tendréis correctamente en el PDF. La separación entre ambas debe ser aproximadamente un 3% de la distancia al primer objeto en la escena. Cuando las montéis, sobre todo el nivelado del conjunto debe ser muy preciso. O utilizáis estos nivelitos que se ponen en la zapata de la cámara. O bien en la regleta podéis pegar un nivel de estos pequeñitos que venden de burbuja y nivelar lo que es la regleta. Bueno, cuanto más precisos seáis a la hora de encuadrar, cuanto más referencias toméis, pues hay un arbolito que acaba aquí, pues dejamos un pequeño espacio, pues con esas cosas luego el programa que las une desecha menos cantidad de imagen. Es decir, hay un programa que lo que va a ver es cómo encajan las dos. Si has sacado pues muy hacia allá y muy hacia allá, te va a descartar un trozo de la imagen, de forma que a lo mejor no te guarda el formato de captura original de cámara. Ahora, si coinciden más o menos perfectamente, va a desechar muy poquita parte. Luego también podéis jugar un poco con la profundidad de campo. Casi todo el mundo utiliza una profundidad de campo por encima de lo que es preciso. Pues F14, F16. Con un 17 milímetros, F14, F16 significa que tenéis una cantidad de profundidad de campo muy superior a lo que vais a necesitar. Porque lo que tenéis más cerca pues va a estar un metro y medio. Pero bueno, hay quien juega a que el fondo esté ligeramente desenfocado. Tened en cuenta que estas son técnicas de fotografía que aumentan la sensación de 3D. Luego veremos unas cuantas, pero una de ellas es la sensación de desenfoque en el fondo. Cuando tú ves una foto en la cual el sujeto está muy enfocado y el fondo no, entiendes que hay mucha distancia del sujeto al fondo. O sea que es una sensación añadida de distancia, de dimensión. Luego, a la hora de visualizar los resultados que hagamos, las fotos que vamos haciendo, podemos plasmarlas en papel y utilizar un visor estereoscópico. Hay unos visores en los cuales ponen los ojos y ves en 3D. Pero hoy en día, pues teniendo las pantallas de ordenador, la pantalla de la tele y las gafas anaglifas, pues lo podemos ver perfectamente sin necesidad de pasarlas a papel. Esto sería fotografiando en paralelo sobre la regleta. En realidad lo que estamos haciendo es esto. Tenemos una foto de la izquierda, otra foto de la derecha. Debemos tener muy bien identificadas las tarjetas, porque luego al programa hay que decirle, esta es la foto de la izquierda y esta es la foto de la derecha. Entonces, si las tarjetas no están identificadas de ninguna manera, luego no vas a saber cuál es cuál. Si te fijas mucho y hay algo cerca, sí notas que hay un desplazamiento y entiendes que si se solapa sobre esta parte, pues es la foto que corresponde a la derecha. Pero bueno, mejor que lo identifiques y te ahorras sorpresas. Y esto es lo que se emplea más para fotografía de aproximación y macrofotografía, que es esa convergencia de la que os hablaba, y es que las dos cámaras se inclinan y cuanto más se inclinen y más cerca está el sujeto, pues un poco más se consigue esta sensación de 3D. Aquí ya están convergiendo, hemos inclinado una cámara sobre otra y aquí acaban las pruebas. Ya vamos a salir a hacer fotos ya con el equipo. Estas son las primeras imágenes obtenidas con una compacta a mano. Este es el par de fotos, cada una ya en su sitio y este programa es muy sencillo, muy sencillo, muy fácil de utilizar. Solo tiene tres pasos: imágenes, ajustes y anaglifo y ya las has creado. Luego puedes hacer comparativa con el side by side y puedes hacer fotos alternadas. Pero básicamente lo que vamos a necesitar es importar las imágenes, decirle al programa, esta es la foto de la izquierda, esta es la foto de la derecha, decirle que haga los ajustes necesarios para que las case en caso de que las hayamos hecho a mano y crear el anaglifo. Con este par de fotos, se supone, yo no he sido capaz, se supone que entornando los ojos y no sé, bueno. Yo acabé con dolor de cabeza, no pasé de la primera fase que es ver 4, después supone que debes ver 3, pero la del centro en blanco y negro, y luego supone que debes ver la del centro en color y en 3D. Yo de la primera fase no he pasado y ya estaba con un notalidón de estos, pues me dolía la cabeza. Es decir, primer paso, las importamos y le decimos cuál es cada una. Segundo paso, le decimos que las ajuste, que las mezcle. Y que asigne a cada una de ellas un filtro de color. ¿Veis que cambia el color? ¿Lo habéis visto? Porque no es color real, porque son fotos filtradas. En realidad lo que estamos haciendo es meterle un filtro a la foto y ver con el mismo filtro en el ojo. Y aquí ya está hecho el anaglifo. Es decir, ya hemos pulsado el último botón y ya está hecho el anaglifo. Este programa que se llama Imagen 3D, ya os digo que es sencillísimo de utilizar, muy preciso, a mí me ha gustado mucho. Vamos a ver algo sobre el programa también. Bueno, mira, aquí hay otra hecha a mano. Todo esto está hecho a mano, sin regleta ni nada, con una compacta. Eso sí, con mucho cuidado, bien estabilizado, apoyado en algo, eso ayuda mucho. Y manteniendo sobre todo la posición horizontal.
cambia el color de la flor, pero vemos cómo hay pues profundidad detrás de ella. Ese cambio tonal ayuda también a ver profundidad. Vamos a ver un poquito en detalle cómo creamos el anaglifo por pasos. Tenemos instalado este programa i3D, que es imagen 3D, se llama el programa. Es gratuito, es freeware, es decir, lo podéis descargar sin tener que abonar nada. Y eso sí, funciona sobre Windows. Es decir, aquel que tenga Apple puede hacer una partición con un programa que se llama Bootcamp, instalarse Windows y tener una partición con Windows y unos programas y otra pues con los programas de Apple. Y esto es muy fácil, es foto izquierda, foto derecha, mézclamelas, créame el anaglifo y exportamelo pues como JPG o como TIFF. Es lo más sencillo que existe. Vale, vamos a meterle al programa imagen 3D una foto hecha ya con la regleta. Ya hemos cogido las dos 5Ds con 1740, hemos ajustado una focal aproximadamente de 24 milímetros, nivelando un poquito bien lo que son las líneas de la iglesia, para que no rompan un poco la perspectiva. Y hemos hecho esas dos fotos desde en el programa. Ahora estamos en la fase de importar imágenes. Le hemos dicho cuál es la de la izquierda, cuál es la derecha. Si os fijáis en la foto del orante, se nota que está desplazado en una con respecto a la otra. Debe ser una persona muy devota este señor que está aquí. Y aquí veis ya un poco la sensación de 3D. Aquí las cámaras están separadas unos 10 centímetros aproximadamente. Es decir, que la idea esta del 3%, yo os diría que cuanto más lejos tengáis el sujeto, más probéis a separar las cámaras. Cuanto más las separéis, más va a ser la sensación 3D hasta que llegue un límite. Aquí veis un poco la interfaz del programa. Imágenes, era la foto anterior, le hemos dicho cuál es la izquierda y cuál es la de la derecha, que están en una carpeta. Ajustes, ahora mismo las ha mezclado y ya se ve pues que hay una banda azul y una banda roja en los bordes del relieve. Y el siguiente paso es pinchar en anaglifo y ya te lo crea. Y luego es archivo, guardar como pues JPG o como TIFF, como queráis. Ya sabéis que como JPG, con cada cambio, os va a hacer una compresión. No es un archivo estable, es un archivo que se comprime cada vez. Y el TIFF sí, el TIFF cada vez que guardáis o hacéis cualquier cambio, no lo vais a dañar. Bueno, pues esta es la foto resultante, ya creado el anaglifo completamente. Se nota mucho el relieve en la alfombra, por ejemplo, en esos pliegues de la alfombra, en la distancia que hay entre la persona y el fondo, entre los bancos. La verdad es que hemos disfrutado mucho haciendo estas experiencias. También se recomienda, según algunos autores, el Stereo Photomaker. Yo no lo he probado, pero es gratuito también. Necesita un plugin, el Autopano, que es el que hace el ajuste de las dos imágenes. Para incluir este plugin, pues hay que ir a Preferencias, Ajustes y decirle la ruta del plugin para que recurra a él. De esta manera tenemos la imagen estereoscópica. Luego hay otras nuevas prestaciones en cámaras, sobre todo de Sony, la WX5 y la TX9, que tienen un modo de captación de varias imágenes, o bien en vídeo o bien en ráfaga, y hacen una panorámica en movimiento. Y después el propio software de la cámara, o un software externo también se puede hacer, une esas imágenes y se llama modo suite multiangle. Antes utilizaba el suite panorama. Es parecido a cómo funciona el móvil con el programa Panorama 360, que ahora también lo veremos. Para que veáis un poco el tipo de cámaras, la Olympus también funciona así. La HD3D. Y estas son las Sony CyberShot, los modelos que os he contado. Y esto funciona así. Giras la cámara y la cámara va captando imágenes y luego un programa la superpone. Para hacer fotografía así de aficionado, de viajes, de mira, pues la mando a casa y ven dónde estoy, está muy bien. Para hacer un tipo de fotografía más profesional, pues con la reflex y la regleta, pues claro, la calidad y los resultados se notan. Luego el visionado directo, hay dos técnicas, una que es ojos paralelos, es decir, la foto de la izquierda realmente está en la izquierda y la derecha está en la derecha, y ya os digo, desenfocando, intentando ver cada foto con un ojo distinto, pues hay personas que consiguen ver muy bien el efecto 3D. Hay quien lo consiguen cruzadas, es decir, la de la izquierda se pone en la derecha, y yo lo veo todavía mucho más complicado, es decir, este ojo es complicado. Sobre todo es propenso a que te dé dolor de cabeza y que se te canse la vista y estas cosas.
Yo, teniendo la otra posibilidad, esta no la recomiendo en absoluto. Es mucho más fácil y mucho más rápido crear un anaglifo y no te castiga la vista. Cuando veáis por primera vez un anaglifo, puede ser que no veáis bien el 3D, y es que seguramente estáis muy cerca de la pantalla. Cuando estáis muy cerca de la pantalla, veréis, pues un ojo lo verá rojo y el otro azul, y no llegáis a ver el color de la foto. Conforme os echáis hacia atrás, vais a encontrar la distancia óptima porque empezaréis a ver el color real de la foto, empezaréis a ver colores distintos del rojo y del azul. Estas son las dos fotos separadas, cada una en su sitio. Entonces, si queréis hacer la prueba esta de desenfocar las fotos, yo ya veo cuatro, pero tres nunca voy a ver. Lo que estaba diciendo Sí. es que una cosa es la toma y otra Sí. cosa es la visión de la imagen. Sí. La toma la puedes hacer con las cámaras, como tú dices, perfectamente, Sí. pero para ver las imágenes en paralelo, Sí. los centros de cada una de las imágenes no Sí. pueden separarse más de 6 centímetros y medio, que es la distancia estándar que tenemos entre nuestros ojos. Correcto. Entonces, porque si no tendríamos que poner los ojos como los ponía el jovencito Frankenstein, uno para cada lado. Correcto. Entonces, eso no lo podemos Y hacer. con la distancia no lo consigues. No, no lo consigues. Correcto. Bueno, si te separas mucho, Podría ser. a lo mejor, separándose mucho, pero hay que verlas en chiquitín. Es que por eso es difícil ese Sí. tipo de visión. Sí, no. Cuando abría en Flickr galerías 3D para practicar esto de la En visión paralelo en paralelo, es realmente el difícil. problema era que las imágenes son muy pequeñitas también. Y claro, no Sí. llegas. En fin, no me ha gustado el sistema. Este. Tú llegas a verlas. Tú me Yo decías que en en cruz. paralelo no lo consigo. Tú lo consigues en cruzado. Lo consigo en cruzado. De todas formas, todas aquellas personas que en la época que tuvo auge unos libritos que se llamaban El Ojo Mágico, Sí. que eran como unas imágenes muy abstractas, que poniendo la visión en paralelo veías tres dimensiones. Si conseguías ver aquello, se supone que puedes ver estas imágenes también. Pero no es lo mismo mirar una imagen abstracta, abstraerte y poner la Sí. visión mirando a lo lejos, que en una foto que te llama la atención determinadas cosas y no lo consigues, es más difícil. Correcto. Sí, además Por lo menos a parecía, mí me cuesta. habían efectos de movimiento incluso en el libro, ¿no? Que veías cosas que parecía que giraban. Sí, Esto depende de de la visión imagen, mágica, sí. yo recuerdo esos libros, que de hecho todavía se encuentran. Sí. Muchas gracias, Vicente. Bueno, como veis aquí, esto sí me convence. Es decir, yo que no soy capaz de ver en las galerías de Flickr esta visión paralela ni cruzada, yo me pongo las gafas y aquí sí que veo la foto en 3D. ¿La veis todos? ¿Hay alguien que no la vea? No. Vale. Pues esto ya os digo que son tres sencillos pasos con el programa Imagen 3D. Sobre todo se nota, pues claro, en los planos que hay, donde están las jardineras con respecto a donde están los árboles de detrás, y de los árboles de detrás a donde está el puente es donde más se va a apreciar. He sacado algunos fragmentos muy breves de los programas que vamos a ver en composición. Composición quiero que sean unos programas bastante densos y bastante complejos, pero sobre el elemento, uno de los elementos básicos de la comunicación visual, el alfabeto con el que los artistas componen las obras, es la dimensión. La dimensión es uno de los elementos, es una de las letras del alfabeto del artista visual. Bueno, pues he sacado estas notas, que es sobre cómo conseguir sensación de tridimensionalidad en una imagen plana. Y cuando tú estás trabajando, captando la realidad con una cámara convencional, sin querer hacer 3D, te puedes apoyar en el solapamiento, la distribución de tonos, la perspectiva, de forma que hay esta serie de artificios combinados consiguen que tu imagen tenga más sensación de tridimensionalidad. Vamos a entenderlo, por ejemplo, con la distribución tonal, en el reparto de luces y sombras. Si yo tengo un cilindro, que puede ser el brazo, puede ser una botella, y lo ilumino con luz plana, es decir, desde mi cámara aporto iluminación, yo no voy a ver ahí un cilindro, yo voy a ver un rectángulo, porque no veo sombras, porque veo que todo es uniforme. Si esa iluminación la pongo lateral, parte del cilindro, parte de este volumen, va a arrojar sombra sobre la parte que está en, que no recibe la luz. Esta información es la que me va a dar esa sensación de cilindro de tres dimensiones. Pues esto es esa distribución tonal afectando a la dimensión. Sobre el solapamiento, siempre entendemos, porque lo vemos a diario, que los elementos que tapan a otros están más cerca, aunque sean más pequeños. Entonces, el solapamiento es utilizable ahora mismo para obtener más sensación de tridimensionalidad. Y la perspectiva, que hay varios tipos, no solo está la perspectiva lineal, que hace converger dos líneas que sean paralelas en un punto que se llama punto de fuga, en un punto
imaginario en la distancia, sino que está la perspectiva atmosférica, que es la que más han utilizado los pintores, que es ir desvayendo el contraste con la distancia, ir dando una dominante más azulada, que es esa atmósfera que tenemos entre el sujeto y un elemento muy, muy distante, y también bajando la definición en el fondo. Es decir, el sujeto muy cercano está muy bien perfilado y en el fondo se difumina por ese efecto de la atmósfera. Pues estas tres, este ejemplo de tres técnicas que se pueden aplicar a obtener dimensión en una fotografía plana, además lo podemos emplear en la fotografía en 3D y el efecto va a ser mucho mayor. En la primera foto que habéis visto de un campo verde, de un campo de cereales en la Font Roja, pues el primer plano estaba en sombra. Esto es, según los tonos, pues claro, en la sombra hay más contraste, es un tono más oscuro, se recorta muy bien sobre el segundo plano. Estamos aplicando conocimientos de composición a la fotografía en 3D. Esto es perspectiva lineal. Esto es perspectiva que converge, que se alejan las líneas y la distancia para converger en un punto. Y esto lo podemos utilizar y lo podemos aplicar. O el solapamiento de las piedras del primer plano, que dan información de distancia. Estas fotos, si además hubieran estado hechas en 3D, pues nos daría mucha sensación de tridimensionalidad, porque estamos jugando con más factores, claro. O sea que no es tan sencillo hacer una foto de 3D y ya está. Que además podemos pensar mucho cómo conseguir más el efecto y cómo reforzarlo. Bueno, pues el anaglifo es una de estas técnicas de 3D que proviene de superponer esas dos imágenes que hemos captado por separado y decir pues, cuál es cada una de ellas, a qué mano o a qué ojo corresponde. Cada una de las imágenes tiene asociado ese filtro de color, que es el mismo que luego vamos a tener aquí para que el ojo le sea más fácil separarlo. Hay quien incluso se pone una mano aquí en medio para que cada ojo trabaje muy bien. Pero vamos, con las gafas ya he visto que no tenéis mucho problema. Será seguramente cuando estáis más cerca, cuando se produce ese problema de color solapado. Pero también se consigue estos efectos con filtros polarizadores, con polarización cruzada. Se consigue con las nuevas televisiones 3D mediante la emisión de imágenes en distintos hercios, en distinta frecuencia de hercios, de forma que si un televisor tiene 250 hercios, pues 125 te están emitiendo una imagen y 125 descasados te están emitiendo otra, y entonces puedes ver esa sensación de 3D, es decir, puedes percibir cada imagen por separado con cada ojo. Todo esto se basa en que el cerebro es muy poderoso y el cerebro está uniéndote las imágenes y te está creando esas sensaciones en la cabeza. Estas, bueno, las gafas aquí ya las conocéis, los que estáis en casa y no podéis disponer de ellas, pues ya veis que tiene el ojo izquierdo tiene un filtro rojo, el ojo derecho un filtro azul, y ojo que las gafas pues tienen que tener una cierta calidad. Hay algunas gafas de estas que regalan que el filtro en vez de ser rojo es así rosita y no funcionan bien y dices, algo estoy haciendo mal. Pues seguramente no tienes las gafas adecuadas, tienen que ser un rojo y un azul muy puros. Vamos a ver otra foto 3D. En este caso hemos hecho todo lo contrario, hemos contrapicado la cámara y hemos hecho converger todas las líneas hacia el centro, hacia esa bola de luz. Aquí el 3D se va a ver pues, en los laterales, donde están pues, estos huecos entre las columnas, que nos da sensación de que podemos circular por ellos. Arriba en las vidrieras también se ve, esas esquinas que se sobreponen a las vidrieras circulares, también hay una sensación de relieve. Y ahora que lo estoy viendo es muy distinto verla en estos monitores a verla aquí, seguramente por la distancia también. Yo creo que cuanto más cerca, hasta cierto límite, que empezáis a ver ya los colores mezclados, cuanto más cerca estéis, más sensación de relieve vais a tener. Bueno, y esto es lo último que nos ha pasado esta semana. Nos han llamado de Nintendo, no sabían de la existencia del programa, ha sido una casualidad, y me han llamado como experto en fotografía de naturaleza para probar la nueva Nintendo 3DS, que esto yo creo que ni se vende aún, yo creo que todavía no se vende. Total, que nos han enviado a un grupo de 5 fotógrafos coordinados para una exposición por Joan Fontcuberta, lo conoceréis, es un fotógrafo que es Premio Nacional de Fotografía, fotógrafo muy innovador, y han elegido pues, fotógrafos, pues, como por ejemplo Ukalele, también va a hacer la prueba de la Nintendo esta. Entonces necesitaba un especialista de naturaleza y me han enviado el cacharrito, para delicia de mis hijas, cuando llega a casa. Yo temía que no llegara yo a hacer fotos con ella antes de que la rompieran. Total, que nos la hemos llevado a una cueva, con pocas condiciones de luz y con unas gomas que llevaban Juan y Rosana, pues hemos sujetado la Nintendo físicamente al trípode y desde allí hemos estado realizando estas fotos en 3D. Un poco para forzar la cámara, a ver hasta dónde llega, porque son condiciones de luminosidad pues, baja y, en fin. Y lo hemos pasado muy bien.
Se supone que en 10 días tenemos que hacer 10 fotos, claro, decentes, por eso nos buscan, y de las cuales tienen que salir 5 para este proyecto de exposiciones. En Barcelona ya han encontrado una sala para el proyecto y en Madrid están a punto de hacerlo. Esta cueva es fantástica, esto se llama la Cova Tallada, está entre Denia y Jávea, y es una caminata, un poco, si llevas equipo pues se puede hacer un poco pesadito, hay zonas muy malas de andar, mejor que si vais no llevéis niños, y un calzado muy adecuado para proteger los tobillos de las piedras y las caídas. Y luego en la cueva, pues si te metes un poquito en el agua y vas viendo un poco esas erosiones que hay en el suelo, que la cueva era una antigua cantera romana, y de ahí extraían la piedra, la cortaban, la piedra está de tipo marés. Entonces veis que está, pues la columna incluso se ve tallada, se ve cortada, y el suelo, esos zigzags no son accidentales, son precisamente de esa extracción. Pues esta consola tiene un doble objetivo, como veis aquí, que está separado pues unos 4 o 5 centímetros, ¿no? Perdón, dos objetivos separados unos 5 o 6 centímetros. La óptica corresponde a un 50 milímetros. Es muy fácil de utilizar, desde luego, ¿no? No hace falta instrucciones, te va guiando la cámara con un tutorial bastante bien hecho. Me ha gustado que tiene un nivel virtual, es decir, que ya te indica cuando, si tú lo activas la rejilla, te dice cuando estás haciendo una foto inclinada por si quieres corregir el ángulo. Y el enfoque se mantiene más o menos hasta 25 centímetros de los sujetos. O sea que es posible hacer incluso foto de aproximación, porque 25 centímetros con un 50 milímetros ya da para eso. El efecto 3D pues tiene un mando progresivo que regula más o menos efecto 3D. La captura es totalmente automática y la verdad es que la sensación es muy real. Ahora lo enseñaré. La captación se hace con un fichero MPO que es propio de la consola, pero además te crea un JPG plano de referencia convencional que te puedes descargar en el ordenador y verlo. Ahora veréis algunas fotos captadas con la Nintendo allí. La tarjeta la lleva aquí escondida, protegida por una frontal de metal, que es de tipo SD, de 2 GB. Y el fichero que capta es de tamaño 640x480. Es un poquito justo, pero claro, es una cámara concebida para divertirse, para pasarlo bien haciendo fotos. Vamos a ver alguna imagen de la cueva, a ver qué os parece. Bueno, aunque no sea de la cueva. Aquí fotografía algunos juguetes. No hace falta gafas. Aquí, a simple vista, esto es un 3D, se ve que la pantalla es polarizada, es una doble pantalla y se debe ver. No, pues mira, podéis pasarla y la vais viendo y así jugáis con ella y vais viendo fotos. Estos son los JPGs planos captados dentro de la cueva con la Nintendo. Como ya veis, es un 50 milímetros, con lo cual hay que alejarse bastante para obtener una vista de algo tan cerrado como es una cueva, pues tenéis que ir a uno de los extremos, cuanto más lejos mejor, para hacer las fotos y conseguir cierta distancia. Luego entró un piragüista que nos vino bien para hacer las fotos ahí de algo más inusual. Y luego, pues aquel que no tenga cámara, no pueda adquirirla y tenga un móvil, pues hay algunos móviles que te puedes descargar una aplicación que se llama 360 Panorama. En el caso de los iPhone, pues la aplicación cuesta 1,60 euros, yo creo que todos podemos permitírnoslo. Se descarga en la App Store, por supuesto, y vale para el iPhone 3G, para el 4G, para el iPod Touch de cuarta generación. La condición es que lleven la versión iOS 4.0 o superior, que ahora mismo está disponible en inglés. Entonces, con la cámara se trata de... aquí pone una ráfaga de fotos, pero es más bien vídeo. Tú vas desplazando el móvil y vas rellenando una rejilla que te aparece, hasta que das la vuelta completa. Por supuesto, cuanto menos desplaces el móvil, mejor de su posición. Es decir, que eso de dar vueltas así, si hay algo cerca, pues no va a casar después. Hay que tener cuidado de hacerlo mejor encima de la cabeza, o inclinándolo, o dando vuelta a nosotros, pero muy encerrado. Este es el programa, se llama 360 Panorama. Y ya veis ahí la malla. Aquí ya nos está avisando de que hay bajas condiciones de luz, por lo hecho en mi casa de noche con poca luz. Y te dice pues que te quedes un poco en cada sitio para que le dé tiempo a captar ahí suficiente luz. Pero en exteriores funciona muy bien y tú vas inclinando el móvil y llenando esa malla se va llenando de imágenes, hasta que crea algo así. O algo así en día nublado, o cuando se ha puesto el sol. Aquí se notan menos las uniones. En la anterior hay como unas franjas donde el cielo cambia un poquito de color y notas donde él
pues ha estado captando de forma distinta o ha hecho una exposición diferente. Ojalá pudieras bloquear la exposición y decirle hazlo todo con la misma luz y quedarías mejor. Pero aquí, si te fijas, sí que hay algunos sitios donde se ven unas claridades, sobre todo en la parte esta del pino oscuro. Hay como unas claridades aquí que indican que, bueno, que no ha casado perfectamente, ¿no? Pero bueno, ya es una forma de mandar a casa y decir, mira, estoy aquí en el Taj Mahal y esto es lo que se ve alrededor. Vale, vamos a la foto panorámica, que lo que se trata es que, bueno, pues ese ratio que tenemos de 24 por 36 milímetros, esa diagonal que tenemos con la que captamos las imágenes convencionales, pues no se va a mantener ese ratio. Ese ratio va a variar y entonces la imagen va a ser muy alargada, ya sea horizontal o verticalmente. Las maneras de hacerlo que tenemos es, corto la foto, es decir, hago una foto sabiendo pues que todo este camino que me sale aquí feo, la carretera esta, el trozo, no sé qué, y la basura, lo voy a cortar y se va a ver solamente una parte de ella. Si quiero respetar más o menos, que yo recomiendo hacerlo así, respetar un ratio, respetar un formato, de forma que no cortes aleatoriamente, y el día que hagas una exposición o que hagas un portfolio, cada foto tenga una dimensión distinta, y una sea pues 2,5 por 1, otra sean 3 por 1, otra sea 4,5 por 1, pues recomiendo mantener unos ratios de captura, unas relaciones de tamaño, para que se mantenga pues una cierta concordancia de formatos. Podemos realizar también, ahora explicaremos un poco qué es esto, podemos hacer varias tomas consecutivas y luego con un programa enlazarlas, coserlas, unirlas, o podemos tener una cámara de formato panorámico, que es la fotografía panorámica pura, porque estás viendo exactamente lo que vas a captar. Sobre la forma de hacerla, podemos ir girando la cámara desde un punto. Aquí esto no es exactamente así, es decir, las dos de los bordes se tienen que ir, porque si la desplazo, luego no van a casar bien. Y deben coincidir, pues al menos una cuarta parte del contenido de cada foto, para que luego el programa encuentre puntos de conexión, puntos de unión para enlazarlas. Entonces la idea es que desde aquí yo podría hacer pam, 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 unas cuantas fotos y unirlas. O bien me puedo ir desplazando y hacer pam, y me muevo ahí al centro más o menos de lo que voy a captar. Pam, pam, pam. Con una consigo mucha perspectiva. Imaginaros, no sé, pues una plaza con arcos. Si fotografío los arcos desde aquí, los arcos van a ir decreciendo la distancia. Voy a conseguir una perspectiva. O bien me puedo poner perpendicular a los arcos y hacer pam, pam, pam. Y se van a ver planos los arcos, como así, en plan frontal. Lo que os estaba contando de la selección de encuadre, es decir, de recortar y de elegir una composición dentro de una foto ya hecha, lo que os recomendaba es elegir previamente qué formatos os gusta para trabajar. Por ejemplo, el 2-1, es decir, la parte más ancha va a ser el doble de la más estrecha. El 3-1, todo esto son proporciones más o menos clásicas, 2-1, 3-1, 4-1, pero bueno, pues a lo mejor os gusta el 6-1 para hacer panorámicas enormes y enormemente exageradas. Si vais a hacer panorámicas con este desfase, con esta exageración de desproporción de un lado a otro, lo que sí que recomiendo es que se hagan mediante la multitoma. Porque si queréis verlas en grande y queréis lucirlas, al recortar tanta parte de la foto vais a tener una limitación de ampliación. No tendréis muchos píxeles para hacer una copia de 2 metros, por ejemplo, porque de una foto no os va a dar el tamaño, tendréis que interpolar. Mientras que de otra forma, al unir muchas imágenes, lo que conseguís es un archivo que pesa mucho, un archivo muy grande, y sí os va a dejar ampliar con mucha calidad. ¿Cómo se hace esto de mantener las proporciones? Bueno, vamos a verlo un poco hacia adelante. Esto sería cortar de forma aleatoria, es decir, abro mi foto y digo, bueno, pues me sobran estas hierbas, me sobra un cacho cielo, pues lo corto por aquí. Yo no sé exactamente qué proporción me va a mantener la foto, lo estoy haciendo de forma un poco, por lo que me dice el ojo, un poco intuitiva. No sé exactamente qué proporción estoy guardando. Ahora, si yo creo un lienzo nuevo, una foto nueva, con unas dimensiones que es 5.616, que era el ancho que tenía mi foto de captura, divido entre 2, 2.808, ya sé que tengo el ratio 2-1. Entonces, en ese lienzo que creo, en esa nueva imagen que he creado, copio y pego la otra dentro. Y con una herramienta que la veis arriba de todo, la interfaz de Photoshop, que es esa X con un par. En la parte de las herramientas, la superior de todas, esa herramienta es la que me permite subir y bajar la imagen hasta decir, quiero el recorte exactamente aquí. Es decir, en este momento en Photoshop veis que hay como dos imágenes abiertas, una sin título con capas, que es donde he pegado la foto, y otra que es la foto original que he copiado y he pegado aquí.
Pues con esa herramienta que está ahora mismo seleccionada, ahora mismo sí que está, la veis seleccionada en la pantalla, subo y bajo la imagen hasta decir, bueno, pues hasta aquí es donde yo quiero cortar. Ya está, ya la tengo. Agrupo las capas, porque me ha creado una capa. En cuanto he pegado la foto, me ha creado una capa, aunque no haya hecho nada en ella. Las agrupo y ya tengo la imagen hecha. Y ya sé qué formato tiene, qué proporción tiene. Lo que sí que hago casi siempre es decir en los campos IPTC cómo he obtenido la panorámica. Como ya os decía, como podemos trabajar para agencias, para revistas o para terceras personas, o a lo mejor alguien nos quiere comprar la foto, es bueno que dentro de la foto esté la información que diga, esto es un recorte, o esto no es una foto, esto son 5 fotos unidas mediante un programa. Vamos a hacer otros ratios. Vamos a hacer, por ejemplo, 3:1, ahora veis cómo. Entonces, imaginaos que la captura de la foto es de 5.000 píxeles, pues divido entre 3 y lo que me dé es el lado menor de la foto. Aquí también veis escrito lo que os he contado antes de si vais a recortar. Pues claro, si recortáis con una cámara de 12 megapíxeles y le estáis quitando media foto, pues al final vais a tener una foto ahí de 8 o de 9 megas. Con una foto de 8 o 9 megas no podéis hacer una ampliación de 2 metros. Si el fin de las imágenes es ese, es decir, que a lo mejor las compra en un hotel para exhibir o un centro de interpretación de un parque natural, por ejemplo, y quiere hacer una imagen muy grande, es mejor hacer ese stitch, es decir, esas fotos por separado que luego se unen, la imagen va a pesar mucho y el ordenador le va a costar moverla, pues a lo mejor te pesa 200 megas, pero a la hora de ampliarla, pues no hay que interpolarla y el detalle que va a tener va a ser muy bueno. Vamos a hacer en una imagen que lo permite, es decir, en una imagen que tenemos pues una parte de textura, que es la de abajo, que no hay un exceso de información, es decir, que puede ser seleccionada y puede ser cortada porque no añade información el tener más o menos textura. Y otra parte también uniforme, que es la del cielo, que no hay ninguna nube especial, no voy a destruir un arco iris, no hay nada ahí que destruir. Bueno, pues de nuevo abro la imagen en Photoshop y creo un lienzo. En este caso ya lo personalizo, si veis ahí pone Name Panorama 3:1. Es decir, voy a guardarme este formato ya para siempre, pues el panorama 2:1, el panorama 3:1 y el panorama 4:1, que van a ser mis formatos de trabajo. Y ya me lo creo con las dimensiones de mi cámara. Mi cámara captura o capta a 5.616 píxeles de lado mayor, divido entre 3, 1.872 el alto. Ese va a ser el nuevo lienzo, que es este. Ya veis que ha abierto otra pestaña arriba, que se llama panorama 2:1, debía ser panorama 3:1, lo he renombrado yo mal, y he estado ya con la herramienta pulsada arriba y abajo hasta que he visto dónde ha encajado. Esta foto ya veis que no es para una panorámica 4:1, ya estaría o cortando la línea de hierbas o cortando las nubes del cielo y el alto de las montañas. Por eso es conveniente que tengáis una especie de plantilla que se pega al visor de la cámara, y entonces con el Live View, si tenéis Live View, podéis ver más o menos componer en función al recorte que vais a hacer para, precisamente, no, si queréis hacer una 4:1, que no haya algo que vais a cortar. Es decir, ya os permite prever, digamos que es un visor que os fabriquéis vosotros, incluso con cinta aislante o cartulina de varios tamaños, y tú ya ves más o menos que no se corte nada importante. Esta sería la foto final. Hemos eliminado pues partes de la foto que no añaden una información necesaria. Vamos a hacer un recorrido por la foto, aunque parpadea un poquito, pero bueno, ya veis lo larga que puede ser la imagen. En proyecciones queda muy bien, si en un audiovisual metéis una imagen de esta que se puede recorrer un poco, incluso recorrer con zoom, pues es un efecto distinto. Vamos a ver un poco lo de la unión de imágenes. La precaución es que haya suficiente superposición como para que un programa o tú mismo seas capaz de encontrar esos puntos comunes para solapar las imágenes. Aproximadamente un cuarto es lo que están utilizando todos los autores que he estado viendo. De esta manera obtendremos una única panorámica cuando las unamos, que podremos ampliar a muy gran tamaño. Podemos hacerla sin rótula panorámica, nivelando muy bien un trípode y teniendo algunas precauciones, pero claro, no debe haber ningún objeto cercano, porque lo que se llama el punto nodal o centro óptico no es lo mismo. Yo he leído en algunos sitios que lo de punto nodal no se emplea, pero bueno, también me dice el especialista que en inglés, en todos los PDFs que hay por ahí disponibles, hablan de nodal point.
Pero bueno, yo he leído de algunos estudios ópticos que no es correcto, que se debe decir el centro óptico o bueno, ahora veremos otros nombres que recibe ese punto, que hace que cuando tú mueves el trípode, el punto central de la óptica no se mueve. Es decir, donde se forma la imagen no se desplaza. Con lo cual no va a haber errores de paralaje de ningún elemento que aquí coincide, aquí no coincide, porque está moviendo la cámara y no el centro óptico de la imagen. Vale, pues nosotros lo hemos hecho teniendo la precaución de que pues, el elemento esté a 5 o 6 metros y no se vaya a notar ese desplazamiento y funciona bastante bien. Pero sí, claro, si vamos a dedicarnos a hacer panorámicas por trabajo o va a ser nuestra dedicación, hay que adquirir una rótula especial, una rótula panorámica. Viene con un deslizador panorámico, pero no permite hacer verticales, con lo cual yo creo que hay que comprar el cacharrito completo. Tiene además las buenas, tiene marcados los grados de desplazamiento, con lo cual podemos calcular pues si estamos inclinados 30 grados o cuántos grados son. Llevan un nivel incorporado, que hay que tener mucho cuidado con él, que nivela todo el conjunto desde la propia rótula. Es decir, el nivel del trípode ya me da igual, tengo que ver el nivel de la rótula, que es la parte ya superior donde va la cámara, y nivelarlo. Se monta sobre la base del trípode, nos recomiendan que esa rótula se monte para ser nivelada sobre una rótula de bola, es muy práctico tener una rótula de bola para nivelarla, porque si no andaremos jugando con las patas del trípode. Subo un poco la pata, bajo un poco, que no sabes qué te has pasado. Mientras que con la rótula de bola es muy fácil encontrar el punto, es muy cómodo. Muy bien, y luego pues las rótulas, las buenas están sobre los 400 euros. Hay cosas más baratas, pero tened en cuenta que si un día queréis poner en vertical un 70-200 con una cámara de cierto peso, no va a ser posible, no va a sujetar bien el conjunto, no va a ser estable. Entonces vale la pena, si ya que compráis una rótula, gastarse un poquito más y comprarse la buena. Bueno, aquí ya hay una. Ya vemos la rótula en acción. Esta es una Nodal Ninja con la cámara ya puesta y nivelada para hacer tomas panorámicas. Imagino que luego Jordi nos ampliará mucho los conocimientos. Yo solo he visto un par de rótulas de estas en mi vida. También podemos hacer algún test de ajuste, es decir, si ponemos algo muy cerca de nosotros y vemos que moviendo la rótula con el objetivo descubro cosas, no está perfectamente alineado con algo, con una referencia del fondo y se mueve, es que no está bien hecho, no está bien calibrado. Entonces desplazo poco a poco para encontrar dónde está realmente el centro óptico del objetivo y hasta que realmente no se mueve y no se desplace. De todas formas, hay tablas. Cuando compremos la rótula, el fabricante nos dará un acceso. O a veces es incluso público. Yo creo que vosotros intentaría buscar en Nodal Ninja, por ejemplo, las tablas correspondientes a un objetivo concreto para saber, bueno, pues dónde hay que desplazar esos grados hasta que consigues alinearla. Pero a efectos prácticos no se va a notar. Si no hay algo muy cercano, en esas panorámicas que veis de paisajes, ahí no hay nada muy cerca. Y lo más cercano está a 15 metros y no se va a notar. Este es el programa de Photoshop para hacer panorámicas que se llama Photomerge, que es lo más malo que he visto en mi vida. O sea, no entiendo cómo Photoshop, un soporte tan poderoso, tiene este cacharrico aquí metido que esto no da pie con bola. No solo no da pie con bola, es que a mí no me ha dejado hacer verticales. No sé si es que tengo un Photoshop muy antiguo, pero en vertical no me deja hacer panorámicas. Bah, tremendo. El caso es que hay softwares, tanto gratuitos como de pago, muy buenos para hacer panorámicas, que lo hacen todo automático, que te corrigen incluso de diferencias de iluminación entre las fotos, que eliminan viñeteados y cuando ves el resultado final dices, pues yo no lo haría mejor. Y entonces pues vamos a recomendar este tipo de softwares. Si empleáis ópticas gran angulares para las panorámicas y son muy extremas, debéis tener cuidado porque si las vais en horizontal y hay un horizonte muy claro y se está deformando porque estáis contrapicando o picando la cámara, pues claro, va a haber una curvatura que no va a casar, como no sea que superpongáis mucho las imágenes. Entonces se emplean ópticas muy frecuentemente, salvo que sean interiores, entre 40 y 200 milímetros y casi siempre en vertical. Entonces cojo un 70 milímetros, pam, 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 y si hacen 12 imágenes, consigues una panorámica horizontal de muchas verticales y consigues una imagen de muy gran tamaño. Las recomendaciones son utilizar la medición manual de forma que no te cambie la cámara la medición según los tonos que encuentra en la escena de forma aleatoria, sino que tú le digas hazme todas con la misma intensidad de luz en la captación y luego no tendrás ningún problema en unirlas.
y ajusta manualmente el balance de blancos. No lo pongas en automático, porque según coja más cielo, menos cielo, estos colores o aquellos otros, te va a hacer un balance distinto. Entonces tú pones la cámara en Kelvin, le dices si es luz día, pues 5500, si aquí es un poquito más fría, 5200, si es más cálida, 6000, y vas haciendo todas con el mismo color. Si disparas en RAW, luego puedes alterarlo y puedes cambiar esas condiciones, ese color de luz. El Autopano Pro y otros programas, bueno, este es el Photomask este que os digo, que yo con él no me he aclarado. He intentado importarle 5 fotos panorámicas que ya monté en el Autopano sin ningún problema y el Photomask este no ha sido capaz, ha dicho que se lía. ¿Sale ahí un chinito me lío? Pues no. Estas son las 3 fotos que vamos a unir, fijaos. Esto está hecho a lo bruto, parando el coche en la cuneta y con el trípode pim pam pum, y más o menos con el live view y la foto anterior pues es capaz de nivelar aquello. La verdad es que se desperdició muy poquito, había una tirita muy pequeñita de desajuste, pero si os fijáis pues no se nota nada los empalmes, no se nota absolutamente nada los empalmes. Estas técnicas están muy depuradas, los programas son muy buenos. Yo lo que hago es, como soy bastante preciso, o lo intento, en la forma de tomar la panorámica, lo hago yo a mano. Es la forma más fácil que he encontrado de hacerlo así, pues, rápido y bien. Aunque el autopano lo va a hacer igual de bien. Yo lo que hago es que creo un lienzo muy, muy, muy ancho y con el alto de una de las fotos. Ahí veis que el lienzo tiene 18.000 píxeles de ancho. Es decir, estoy haciendo una panorámica por exceso, porque ya os he dicho, mi cámara capta 5.600. He dicho 6x3, 18. 18.000. Habrá un cacho blanco que luego recorto. No me importa. El caso es que van a caber bien y que tiene el alto adecuado para cada foto. A 300 píxeles por pulgada, el Adobe RGB 98. Bueno, pues creo ese lienzo y le meto las 3 fotos, se las pego ahí, pim, pam, pum. Ya está. Cojo la herramienta de arriba, la que desplaza las imágenes dentro del lienzo, y las voy juntando una con otra hasta que veo que coincide y se queda perfectamente solapada. Aquí veis, ya he solapado una, la he corrido hasta que digo, aquí ya no se nota, pues aquí se queda. Ahora cojo la otra, la corro para acá y digo, aquí ya no se nota. Lo recorto y chimpa, pum. Pues bueno, pues es una manera. Para mí muy fácil y muy, muy, muy intuitiva, muy rápida. Vamos a ver otra vez el movimiento, a lo mejor parpadea un poquito, pero aquí está. Sobre todo pues para audiovisuales, incluso podemos combinarlo con timelapses y para hacer cosas muy bonitas. Son más recursos que tenemos. Esta forma de unir las imágenes, en inglés se llama stitching, son programas de stitching, que se llama, pues, la traducción sería más o menos como coser, un cosido. O tú le dices al programa dónde están los puntos de unión para que él los ajuste, en cada foto le pones la cruz a cada, es decir, a ver el par de fotos y dices esto es esto, y él ¡pop!, te lo casa. O confías en que lo haga bien, o lo haces a mano, como os he enseñado. Los consejos es mantener muy bien la línea de horizonte. Nos puede ayudar muy bien la rejilla del Live View. Aplicas el Live View y le dices, hazme una rejilla. Y ya sabes que en un tercio, por ejemplo, queda el horizonte y ya lo mantenéis. Ajustar bien en manual los parámetros de exposición y balance. Atención al uso del flash, porque el flash pues, reparte la luz y puede quedar muy irregular en las tomas. Entonces, si vais a usar flash, tened cuidado cómo se utiliza. Quizá lo mejor sea dejarlos fijos y disparar desde cámara y que sean simpáticos y no se muevan, es decir, que en la segunda foto disparen desde el mismo sitio, en manual, a la misma intensidad, y así no varía la luz en la escena. Y recomienda entre un 20 y un 70% de superposición, pero sobre el 30 y el 40 está la media. Este es el autopano, en este caso autopano Giga, pero se puede utilizar el autopano Pro o el autopano o Isipano o cualquier programa de este tipo. Y ya veis que aquí le he metido las imágenes y le he dicho, cóseme estas, úneme estas, pa, 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 ya me ha construido la panorámica. Estos son 5 fotos y diciéndole hazlo, lo hace. Y dices, pues mira, lo he hecho muy bien. Luego tenéis aquí una evaluación de cómo lo has hecho. Te dice, cualidad puntuada, excelente, 280. Claro, dan ganas de llamar y decir, pues no tengo roto la panorámica, me ha salido bien. Y este es el resultado. Es bueno, pues bastante espectacular como recurso, para que le guste este tipo de formato. Es importante no trabajar con imágenes escaneadas, porque estos software se basan mucho en los datos EXIF de la cámara.
Es decir, miran a ver con qué objetivo lo has hecho, pues para corregir posibles deformaciones, viñeteos, todo este tipo de cosas. Entonces, las fotos digitales con el stitching, con estas uniones de programas, van muy bien porque detectan con qué cámara y con qué objetivo lo has hecho. Pero con unos escaneos de diapositiva, por ejemplo, no hay ningún tipo de información. Entonces, si hay un viñeteado, no te lo va a poder corregir y se va a notar mucho esos cortes. Pues esto ya es la parte final de las panorámicas, porque digamos que la extensión de la foto panorámica, cuando la cierras, cuando llegas a hacer una panorámica muy extensa de 360 grados y la unes, entras ya en el campo de la fotografía esférica. Si has cubierto desde el cielo hasta el suelo y lo cierras, digamos que ya puedes hacer una esfera y girar por ella sin fin. Y estás viendo el suelo, el cielo. Es una foto envolvente, una foto esférica, una foto inmersiva. Aquí vais a ver una panorámica vertical, que esto me gusta hacerlo. Me meto en una iglesia, hago pa, 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 y saco de una puerta hasta la otra y todo el techo. Bueno, pues esto es la lonja de Alcoy hecha en una panorámica vertical, sin rótula panorámica, pero bueno, ahí veis cómo funciona la rótula panorámica. Son varios ejes que se deslizan entre sí hasta que consigues eso, que todo gire en función al centro óptico de la lente. Lo mejor es meter esas panorámicas en una carpeta aparte, en una carpeta donde las has nombrado tú ya de forma consecutiva, o el orden de captura ha sido el consecutivo, y así mantienes un orden. Y en este caso, bueno, pues si tenemos 5 fotos, creamos un lienzo de, pues imagínate que el máximo ancho que capta tu cámara son 4096 píxeles, multiplico por 5, pues creo un lienzo de 20480 píxeles, con el alto que corresponde. Abro la foto, le digo cópiamela, pégamela en el lienzo, la pegan ahí una y otra y otra y otra y otra, y ahí es donde las uno. Esto ya lo hemos visto antes y no, la verdad es que no tiene ningún misterio. Y yo soy muy torpe manejando programas, de lo más torpe que existe. Ahí tenéis softwares de unión de imágenes, AutoStitch, Autopano Pro, Panorama Maker, PTWin, Panorama Plus, Hugin. Algunos de ellos te permiten crear esa esférica. Con esto no podríamos hacer una esférica, porque ni tenemos el suelo ni tenemos todo el cielo. Aquí haríamos simplemente lo que se llama un drum, es decir, un panorama circular, pero no puedo girar por ella, no puedo navegar y ver más cosas arriba porque no las he captado. Tendría que haber llevado o haber hecho más fotos arriba y abajo. Ahora veremos cómo va esto, no quiero entretenerme mucho más. Esta es la Catedral de Bristol, cuando fuimos a hacer el programa que viene, que es de un archivo gráfico. Entonces nos metimos un día y medio en los archivos de la BBC, Nature Picture Library, y estuvimos grabando para el próximo programa un vídeo de una hora. Y en un ratito que teníamos que salíamos a comer, pues nos fuimos a ver una exposición, que también la grabamos para el programa, la Catedral de Bristol, estuvimos haciendo panorámicas. Bueno, pues vamos siempre contra el reloj, hay que aprovechar los viajes. Este es con el 40 milímetros del 1740, ya enlazado. Como veis, no se notan los puntos de unión. Y así vemos un poco toda esa espina del techo. Pues son fotos que para describir... Son muy descriptivas, para describir un entorno son muy, muy eficaces. Bueno, y las cámaras panorámicas, porque se anime, le he traído un catálogo, pero vale mucho dinero. La marca Seitz hace cámaras panorámicas digitales. Creo que son 6x17 milímetros, tienen otra de 6x9, 4x10. Y bueno, cuando veáis los precios, pues os parecerá un número de teléfono, seguro. Esto es una panorámica de 360 grados, hecha de forma casera y a lo salvaje. Es decir, sin tener una rótula panorámica, sin tener un objetivo de mucha cobertura, pues hemos hecho ahí 62 fotos y con mucha paciencia pues las hemos enlazado. Son espectaculares, la verdad es que son espectaculares. Yo cuando fui la primera foto de esta dije, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto quién la ha hecho? Bueno, pues no es tan difícil. Llegamos a la parte de nuestro especialista, la voy a contar muy por encima, mi experiencia con estos equipos. Hemos probado con un amigo que hace fotografía de este tipo, esférica, envolvente, inmersiva, como queréis llamarla, no hay nombre universal para definirlo, pues una Nodal Ninja, que no permite poner una cámara pesada o teleobjetivo, con un 8 milímetros en vertical, haciendo tres fotos. Con tres fotos ya tienes los 360 grados y todo completo. Lo he encontrado muy... Este es el equipo. Es una Canon 5D con un Sigma de 8 milímetros.
pim, pam, pum, tres fotos. Y bueno, luego el ponente ya nos contará pues, si es lo más perfecto, si él ve que hay otra forma más fácil o más rápida. Yo la verdad es que con esta lo vi muy fácil todo, porque son tres fotos, no te complica mucho la vida. Lo que se suele hacer es un bracketing de, pues, de cada foto, un diafragma por arriba y un diafragma por abajo, porque estos programas permiten hacer automáticamente un HDR. De forma que, tened en cuenta que vais a sacar desde el sol, porque el sol está ahí, los 360 grados tiene que estar el sol, hasta una sombradura de unas rocas ahí que va a quedar más negro que una pelea de negros en un túnel. Entonces, si queréis sacar detalle ahí, lo que hacéis es tres exposiciones que permitan obtener detalle en las luces y en las sombras, fusionarlas y luego decidir en qué medida queréis enseñar las luces o las sombras. ¿Vale? En estas cámaras además vienen con unos clics, un sistema de clics, de marquitas, que tú vas girando y dices clic, clic, clic. Tienes 3, 6, 9, bueno. Entonces eliges, mira, como va a ser de 3, pongo esta rotulita pequeñita que me va a avisar, es decir, solamente oyendo, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Te marca esos 120 grados de cada toma, que juntos hacen los 360. Bueno, nosotros a lo bárbaro lo que hemos hecho es coger un cabezal de vídeo de zapata muy larga, poner ahí el 1740 con una cámara full frame y venga, más o menos ahí, más o menos. Pues venga. Y así hemos hecho 36 fotos dentro de una iglesia para fusionar. Con el Easy Pano, que es una marca, hay un programa que se llama Pano Weaver, pues con el Pano Weaver hemos importado todas esas fotos ya en JPG para que no pese esto una barbaridad. Le dices qué objetivo quieres, has usado para que te pueda corregir perspectiva en su caso. Ah, no, perdón, esta es la experiencia con el 8 mm de Sigma, la 5D y la Nodal Ninja. Entonces, veis tantas fotos porque hemos hecho el bracketing. Entonces, si os fijáis, ahí están las tres fotos que componen una sola toma esférica. Esto hay que hacerlo tres veces porque tendremos la del bracketing de un diafragma más, la del bracketing de un diafragma menos y esta, en este caso, es la de en medio. Esas tres fotos son las que vamos a unir en panorámica esférica, pero primero, ese círculo que veis amarillo es el que determina dónde está la imagen y dónde está el viñeteo. Es decir, ahí lo ajustas y le dices, bueno, todo esto ya es negro, deséchalo, y la imagen es esta parte central. Porque le hemos dicho que lo hemos hecho con un ojo de pez, y entonces el programa te saca este aro y te dice, quítame lo negro. Pues lo ajustas ahí para que lo negro quede fuera. Esto ya os he contado, que es el HDR este automático, que funciona muy bien. Si vais a hacer, pues en el caso de la cueva donde nos metimos, había unos arcos que entraba luz de fuera. Claro, esas altas luces van a quedar sobreexpuestas, salvo que hagáis el HDR. Aquí ya hemos unido, el programa, perdón, ha unido las tres fotos que componen esos 160 grados. Si os fijáis, hay cosas raras bajo, que es la sombra del trípode, cacho de trípode. Todo eso luego se suele clonar o se suele poner la marca del fotógrafo, pues un círculo que ponga ahí, fulanito, fotografía, o playa de no sé qué. O se clona y se deja la arena. ¿Veis? Esta es la exposición más clara, esta es la exposición intermedia y esta es la exposición más oscura. Ahora vamos a el programa va a combinar las tres. Aquí va a combinar estas tres, sin nombre 1, 2 y 3, para hacer un HDR. En el cual yo puedo ajustar bastante bien detalle de la sombra, detalle de las luces. Los programas que más he visto que se utilizan, Pano Weaver, Autopano, Pano 2VR, PTWi Pro. Estos permiten cerrarte esa panorámica de forma esférica o cúbica o como tú quieras. Y además hacerte el bracketing automático. El bracketing lo podéis hacer en casos muy complicados, de luces muy duras, de sombras muy duras, pues de seis diafragmas arriba y abajo. Tendréis muchísimas más que mezclar, pero luego el resultado puede ser espectacular. A través de las ventanas ves que hay detalle fuera, que hay detalle dentro de la casa, y en las sombras debajo del sofá va a haber detalle, en todo sitio va a haber detalle. Aquí os estoy contando escrito, porque esto forma parte luego del PDF que os descargáis, cómo se elimina ese viñeteado con el radio del círculo que hemos visto antes, y cómo se hace el HDR. El programa hace el HDR, y me crea, en este caso, una imagen cúbica que ya puedo abrir en Photoshop. Es decir, esto ya es un TIFF, es una imagen plana, porque la esfera yo no la puedo retocar. Pero esto sí lo puedo abrir en Photoshop y puedo decidir si clono el trípode y lo elimino, si aquí sale una bolsa de plástico y la quito, si esta zona la aclaro o la oscurezco. Bueno, pues los retoques que suelen hacer pues los profesionales que se dedican a este tipo de fotografía.
Entonces tenéis, digamos, como varias opciones. En este caso es una cúbica, pero después podéis traer la foto a través de Photoshop y decirle con este cubo, móntame la esfera. Y vuelve a hacer una esfera por la cual puedes navegar. Pure Tools es un programa muy económico, vale, no sé si son 20 euros, de forma que también te cierra las esferas con las panorámicas. Freeware de panorámicas hay mucho. Herramientas de estas que te unan todo, pues de freeware no conozco ninguno, pero ya os digo, hay algunos muy baratos. Aquí lo que puedo hacer, una vez que cierre mi panorámica, es hacer zooms adelante, atrás, girar, ver todas las partes de la foto. Este sería un cosido a mano. Esta es la herramienta de cruz con la cual tú le dices que este punto es este punto de la foto de al lado y es cuando él te los puede unir manualmente. Si quieres hacerlo a mano por tener mucha precisión, tú vas marcándole, veis en colores y con números, pues el punto 4, el punto 2, el punto 7, el punto 5, y en una foto y en otra se han buscado esas coincidencias para que el programa las una. Luego, esta proyección plana que habéis visto se puede, como te decía, retocar, cambiar de tamaño. Si la vais a subir a internet con 400, 600K, ya se ven muy bien estas fotografías panorámicas, perdón, esféricas. Con 2 megas ya es una calidad estupenda para ordenador, para poder enseñar incluso a clientes. Y vamos a ver un poco cómo hemos montado nuestra panorámica loca, esta de 62 fotos, para hacer una esférica. Esta ya es el 17 milímetros en una full frame, con un trípode patatero de vídeo ahí medio adaptado. Y empezamos a hacer fotos, primero al nivel, pa, 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 la esfera coincidiendo, 40, perdón, 360 grados coincidiendo un 40% por lo menos. Inclinamos al suelo a grosso modo, pa, 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 y le pegamos la vuelta. Arriba hacemos lo mismo y luego hacemos la foto del techo y la foto del suelo quitando el trípode. La cosemos, es decir, con esta herramienta que ya veis que es muy parecida a la del Pano Weaver, este del PTWi, estamos marcando. La verdad es que los interfaces son todos muy parecidos y muy fáciles de utilizar. Marca los puntos de coincidencia. Van a haber algunos desajustes, si os fijáis mucho, mucho en el vídeo vais a decir, hay una columnita que no tal. Bueno, yo estaba tan contento cuando veía que aquello giraba y se veía todo tal y como lo habíamos hecho en plan precario. El segundo paso, una vez que hemos abierto las imágenes, es alinearlas, las hace él o lo podéis hacer a mano. Y obtenéis una panorámica de ratio 2:1, que es el que se va a coser y se va a cerrar. El botón de optimizar te va a decir qué calidad de unión ha encontrado automático. Te va a decir, esta foto es una birria, oiga, aquí no casa nada. O te va a decir, oh, excelente, lo ha hecho usted muy bien. Y este es el segundo paso. Veis que arriba, sin marcar, pone Load Images, cargar imágenes, que ha sido el primer paso que os he enseñado. El segundo es alinear imágenes. Está marcado el uso automático de los datos EXIF de la cámara para que sepa qué tipo de lente es. Y aquí está analizando, si os fijáis aquí abajo, 17, 38, 39 y 40 de 62 imágenes. Está empezando a coser las imágenes adyacentes. Lo podemos guardar como foto y tendremos que darle un formato TIFF o JPG el que queramos. Guardar como una película para subir a internet o para tenerla. La de más calidad siempre es el punto MOV. El punto MOV da más calidad, es un fichero de más calidad. O guardar como Flash o Java. Java está muy bien porque si la subes a internet te va cargando partes de la esférica. Es decir, solamente aquella parte que tú estás viendo la va cargando. No estás esperando 5 minutos a que te la cargue todo, sino que te deja ir viendo partes conforme las va cargando. Entonces, bueno, se te hace menos pesado porque vas viendo cachitos de la foto. Luego puedes guardar como salvapantallas o como exe, de forma que se ejecuta solo. Y tú haces un tour y dices, empieza aquí, giras, haces un zoom en este cuadro, te abres y acabas aquí. Entonces, bueno, pues el usuario en cualquier momento puede pararlo y coger el control del giro y del zoom, pero si no, pues se hace un tour que tú le has predeterminado. Y con este programa, el Pano 2VR, vamos a crear esta panorámica que vamos a convertir en esférica ahora mismo. La dejo para el final. Y acabo solamente con las aplicaciones que tiene, pues, para websites de hoteles, restaurantes, turismo, inmobiliaria, sector servicios, propuestas de educación. Son fotos muy descriptivas que permiten hacerte una idea perfecta de qué hay allí. Y si están captadas con mucho detalle, podéis ver los cuadros que hay en la iglesia. Podéis ampliar solo un cuadro y ver con mucho detalle cómo es ese cuadro. Sin embargo, revistas y libros no suelen utilizarlas porque no tienen esos desplegables tan poderosos.
y luego que esas imágenes ya montadas en esfera solo son visibles en pantallas, en la tele, en el ordenador. Bueno, pues vamos a mover la foto, ¿no? Estos son los 360 grados que ya lo hemos predeterminado. A mí se me caía la baba cuando viste. Pero en cualquier momento, pues decís, párate. Y vamos a ver un poco el techo, a ver cómo está el techo aquí. No sé si seré capaz. O igual aquí en PowerPoint no puedo. Es posible que aquí no pueda. No, tendría que ser en el vista previa. Aquí solamente el giro de la panorámica, vale. Bueno, pues ya hemos visto 360 grados. Si esto no fuera un PowerPoint, que hubiera abierto el QuickTime, o hubiera abierto un programa de visualización de la esfera entera, yo podría ahora girar, enseñaros el techo, girar, enseñaros el suelo, y hacer un zoom a un cuadro y ver cómo es ese cuadro. Ahora cuando salga de aquí, a ver si aquí podemos hacerlo tampoco, ¿no? Bueno, esta es la cueva donde nos metimos a hacer las fotos, en otra de las animaciones. Yo creo que está pesando mucho. Aún así, yo me saldría y abriría aquí. Eso es. En el vista previa mismo, yo creo que será capaz de visualizarlo. Vamos a verlo. Eso es. Yep. Subo. Esta es la bóveda del techo. Estos son los laterales. Bajo a ver la puerta de salida. Vamos a ver el suelo, a ver si están mis pies. No, pero no casan los ladrillos. Muy mal, muy mal. Pero, ¿para qué te hemos traído a ti, amigo Jordi? Para demostraros que en plan patatero te puedes llevar una alegría luego y decir, mira, pa, como lo he hecho, demasiado. Y pues para cogerle el gusto, porque cuando ves esto dices, ¿y esto cómo se hace? Pues mira, necesitas, ahora no lo contará Jordi, necesitas una rótula que vale tanto y un objetivo que vale cuánto, y ya te puedes lanzar a hacer esto y a flipar con esto. Vale, pues además podéis hacer zoom, es decir, con este, además de girar, tú haces un zoom y te metes en, yo he llegado a tener en mi encuadre un cuadro de los que habéis visto de la iglesia, a muy buen tamaño, porque claro, con el 17 haces tantas fotos, 62, eso pesa mucho, tiene una calidad muy grande, y te metes y tienes aquí uno de los cuadros lleno, llenándote el encuadre.